tarjetas se lo dan hoy la factura gustativa. Fatal. Pues ya digo yo. Que debería haber un poco de agua al principio. Me he cogido un platito. Vas a nada migar. Sí. ¿Puedes cortar? ¿Toma dos? Toma dos. Venga, vale. Toma dos. Bueno, Sonia, a ti te la pongo en el platito. No la cojáis, que ahora voy a enseñar lo que no he enseñado cuál es, ¿vale? Es que no tengo plato. No, es que el plato era para dejarla, pero bueno, no pasa nada. No, no, por lo menos la que es cuando se desmigan. ¿Toma tres? Sí, toma tres, me cachis en la mano y lo puedo sacar. Se lo he dicho, digo, ahora mira cuando las comamos. Ah, pero no te quites el antifaz. Que no me lo he quitado. Ah. ¿Te lo has quitado tú? No. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy, con mi hermana un poco dormida, vamos a grabar el reto de la Chisajoy. Ya sabéis que hace un tiempo subí el reto de las Oreo y el reto de las Pringles. Así que en el vídeo de hoy os vamos a hacer el reto con la Chisajoy. Tenemos bastante variedad de galletas. Algunas las hemos probado, otras no las hemos probado, así que vamos a averiguar si de verdad sabe a lo que se supone que tiene que saber, a lo que dicen los señores de Chisajoy que tiene que saber. Y nada más, espero de verdad que os guste el reto. Tengo por el fondo a la señora madre. Saluda, por favor. Hola, chicas. Esperaba para ir a mano. Chicos. Ella va a ser la que nos va a ir dando las galletas. Así que nada, vamos a ponernos el antifaz y empezar a probarlas todas. Venga, Sonia, empieza. Qué blando. Cállate. Hay algo. Bueno. Claro, ¿qué pasa? Me lavo los dientes. Una, dos y tres. Es more. ¿Qué? Es more. Lleva más menos. ¿Sabes para qué me...? Al choco. Me sabía... S'more. Ratito. Aquí, hija. Chacha, que lo tengo yo en la mano. Ay, madre. Mal empezamos. Momento, que no la he enseñado a cámara. Nada, no. Hoy, en serio, no huele muy bien. ¿La olió? Va rellena, ¿no? Sonia, ha escupido Sonia. ¿Por qué ha escupido Sonia? Huele, no huele bien. Huele a comida de pájaro. Vamos a ver. Coño, huele a la mama. No, ya me lo estoy poniendo tan mal que... Qué regusto, malo. A ver, pensad que es algo, tío, que es algo dulce. No, estáis comiendo comida de pájaros. ¿Qué puede ser? Es algo que además os gusta mucho. Muchísimo. ¿Nos gusta? Sí. Bueno, cuando vamos a, cuando comemos fuera, te acuerdas que es tu postre favorito. Ah, vale, pues, gracias. Uno, dos y tres. Brownie. Esto no sabe brownie. Madre mía, mi alma. Pero yo sabía que estaba reina de chocolate, ¿eh? No quiero que vayas otra vez, pero ya que estás, tú me has traído un tercer plato para dejar la galleta. Yo de ti. Voy. No. ¿Qué me ha hecho? Nada. Mamá. Que no te ha hecho nada. ¿Cómo que no? Bueno, se tenía nada. El dedo mojado. De saliva. ¿En serio? ¿En serio me has chupado con pava? Esta no la voy a adivinar. Ni de coño, ¿no? Bueno, a lo mejor sí. Sonia la tiene. Me ha sorprendido. Como la oreja de limón. ¿Ya? Bueno, espérate que yo sigo probándola. Joder. No te sale nada, de nada. ¡Ay! No. Una. No. Venga, ya, sí. Venga. Dos y tres. Oreo. Tarta de cumpleaños. Muy bien, Sonia. El frosting, lleva el frosting. Venga, esto sabe a tarta de cumpleaños. ¿Pero esto sabe a tarta de cumpleaños? ¿Te sabe a tarta de cumpleaños? El arquero. O sea, la tarta de cumpleaños, pero porque lleva también las pintitas estas. Claro, como la sí, ha visto ella los colores. Pero tú la has visto. No, que va. ¡Hala! A probar. Está buena, ¿verdad? ¿Ay, sabes a lo que me huele? Claro. No al sé. Triángulo de hojaldre. Triángulo de hojaldre. A los que comemos estos que vienen como dos triángulos. ¡No me gusta! Pues esos están buenísimos. No sé cómo puede decir Sonia que no le gusta. Esto. ¿Qué lleva, Sonia? Chocolate seguro, vamos. Si aquí todo funciona mucho. Le decía, de verdad, lengua. Agua. Pues ahí.
No, esto no, no, esto no es. Sería, ¿te lo sabes? Con M&M's. ¡Qué coña! ¿Y tú, Leticia? Esto lleva M&M's. Yo tenía pensado los Reese's. Reese's. No. Reese's, ¿no? Reese's. ¿Cuál no me gusta? ¡Ah! ¡Crema de cacahuete! ¡Claro! No voy de la gente, si los Reese's están buenísimos. No digo que no, pero claro, no yo me gustan los Reese's. Estaba pidiendo de manteca de cacahuete, por si he dicho M&M's porque era cacahuete. Bueno, ya. ¿Ya? Sí. De qué. Vale. Ya está. Es la primera dura que hemos tenido. ¿Te gustan más que las blanditas? Pues sí. Galletita blandita está un poco... ¿Cuál es que qué? Yo creo que me la sé. También. Una, dos y tres. Original. Original. Muy bien. Esta también es dura. Joder. ¿Qué ha pasado? Los dientes. Nada más que tenéis que fijaros en el sabor del chocolate. Os estoy dando todas las pistas. Mamá, es que tronca. Tronca. Perdona. Es que tronca. Tantos años de ir al colegio para esto. Tronca. No, pero es que no sé qué es. Pues por eso te doy la pista, porque sé que ni con esa. Vale, ya. Va. Una, dos y tres. Poco. No, esta es chocolate gordo. Sí. De blanco. Bien, eso. Noticia, bien. Sonia, ¿para qué dices coco? Yo qué sé, pues. ¡Este es mi reto! Uy, esta qué mona es. ¿Es mona? Sí. ¿Y eso? No sé, porque es distinta, es original. Y esta es muy fácil. Y ya sabes lo que huele. ¿Ya? Sí, la fina es... De canela. De cinnamon, sí. No lo quieres ni probar. No, es que huele un montón esta. Bueno, pues mira. Ha sido fácil. Pero está buena. Anda. Porque es muy fina. Está súper buena. No empalaga tanto. Si es que... Oye, Sonia, estás haciendo trampas. Se le está valiendo. Es cagoda. Sí, es un poquito durita. Pero tampoco es blandita, ¿no? Está no. Es durita. Pero... ¿Cómo se no, que sé cuál es. ¿Cómo se le dicen aquí a los... a las chuches? A las chuches no me refiero a las blanditas, sino a las chuches en general. A los... Candy, bla. Pues eso. ¿Esa? ¿Ya? O... Sí. Pues la doy a la dos o a ninguna, a ver. A la dos. Esa era candy, bla. Cuando llegas a cinco tienes que hacer así. ¿Has visto, no? Ha sido un detalle. ¿Has visto el detalle, no? Ha sido un detallazo. ¿Eh? Leticia, eso no se hace ahora, ¿verdad? O sea, yo me limpié mi plato, te jodes. A ver, me he dado cuenta. No, no, ni te juro, no. Te lo prometo, pensaba que era por lo de los puntos. No, no, te juro que ni me he dado cuenta que se lo he echado ahí. Vamos, y además que lo has limpiado bien con la servilleta, que no quedará ni una amiga. Ni me he dado cuenta. Yo me lo decía mañana con vos. Claro, yo la estoy viendo, tengo que ver. Momento. Listo. Esta se la adivinó y ya. Pero ya. Bueno, Sonia ya adivinó. Vale, ya. Coco. Bueno, pues una que por fin... No sabe tan mal. No, pero digo que por fin sale claramente lo que es. Tanto como os quejáis. Mira, la cámara, como estoy apareciendo hasta yo la cámara. Me caché en la mano. Repite, que no puedo, no me sale. Mamá, chica. Corta. Dame. Que salgo hasta yo. Vamos a ver, Leti. Pues sale la cara, mi hermana. Ya está, ya está. Ya está. Ah, vale. Ya está, ya está. Venga. Madre mía, está con novedad dos días. Qué asco. ¿Pero por qué? Porque blanda. Creo que sé cuál es. ¿Y tú, Sonia? Venga. Una, dos y tres. Doreo. No. ¿Qué has dicho? Dorito. Donu. Oreo. Ah. Y la última. Esta no tiene duda. Ah, no. Ya no tiene gracia. Ya no tiene gracia. Bueno, déjala, vamos a hacerla. La última es que la acabamos de ver. Venga, la ves fácil. La ves fácil tela, ¿eh? Joder, cómo huele. Huele a las velas del Bed Bath. Ostras, pues entonces... Esta es la última.
Pero tiene que ser a canela también, ¿o qué? ¿Qué ha pasado, Sonia? Canela. A las velas. Es que sabe a vela y las velas a lo mejor no. ¿Sí? Sabe a vela, ¿no? No está bien. Huele, o sea, huele a iglesia. Lo que dice tu hermana, a vela. Está malísima. Mira. ¿Cuántas veces le has pegado tu boca a una iglesia? Huele la primero. Y no huele a iglesia. Huele fatal, que empacho. No, es la canela. Prueba. No. Ya he comido antes y todavía estoy solo saboreándolo, ¿vale? Y nada más, chicos, con eso tenemos terminado el reto de hoy. Y al final me da a mí que he ganado yo. No me gustan las. Sonia ha hecho 6,5 y yo he hecho 5, 6, 7, 8 y 9. La última esta no la he contado para ninguna de las dos, ¿vale? Porque es que ya la habíamos visto. Cuando estaba mi madre cogiendo la hemos visto. Pero esa, la verdad, menos mal, porque es la que peor sabe de todas las que hemos probado. Y nada, espero de verdad que os haya gustado el reto de la Chisa Hoy. A nosotras... No han estado mal, ¿vale? A mí sí, no me gustan, me empachan mucho. Me empachan mucho. No han estado mal, había algunas que estaban buenas y había otras que eran difíciles de averiguar el sabor. Yo esto de que te digan, me sabe a tal, luego lo pruebas, lo que es ojos cerrados sin haberla probado nunca y no notas el... Hay que hacer el reto de la morcilla. Apuntado. Y si de la morcilla. Y de mi abuela. No de cualquiera, sino de mi abuela. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os voy a dejar en la caja de información los otros vídeos que hemos grabado juntas. En caso de que os queráis reír un poquito más, os recomiendo que os vayáis abajo y los vayáis viendo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!